como numerología o astrología, etcétera, me refería en el momento de la consulta. No estaba en ningún momento dado desvirtuando todo lo demás, muy por el contrario, desde tantos ámbitos descubrimos que todo confluye hacia lo mismo. Entonces, hago énfasis en que el momento de la consulta de Feng Shui y el hablar de Feng Shui es únicamente para Feng Shui, pero que después cada quien puede combinarlo con todas las ciencias y artes que conoce. Vamos entonces a dar paso a nuestra primera conferencia con el doctor Carlos de Grave Moreno. Y quisiera entonces mencionar que el doctor Carlos de Grave Moreno tiene más o menos una hora para hablar de 5.000 años. Bienvenido, Carlos. Bienvenidos a este congreso, bienvenidos a Bogotá y bienvenidos a Colombia. Yo usualmente no leo mis conferencias, por razones obvias y evidentes, pero en esta ocasión la voy a leer. Porque el tiempo de que dispongo es muy corto y no quiero que se me quede por fuera nada de lo que considero importante. Espero merecer y ganarme al final de mi conferencia un aplauso tan nutrido como el que mereció y se ganó la campanita. Hace unos 2.500 años floreció en Grecia un movimiento de hombres de la naturaleza, de científicos, absolutamente extraordinario. Se conoció como el movimiento de los presocráticos, aun cuando a él pertenecieron filósofos anteriores y posteriores a Sócrates y Sócrates mismo. Entre ellos, descolló por muchos motivos Heráclito. Heráclito nos legó comentarios y sabiduría absolutamente impresionantes, que todavía hoy tienen vigencia y la seguirán teniendo indefinidamente. Y uno de sus comentarios fundamentales fue que, viendo correr un río, pensó que uno nunca podría bañarse dos veces en el mismo río. Y eso lo resumió, esa impresión, ese impacto de conocimiento en ese momento, lo resumió con una frase lapidaria: lo único permanente en el universo es el cambio. Heráclito está en el fondo del tema que vamos a tratar hoy. Ese punto es absolutamente fundamental. Pero hoy queremos hablar de Feng Shui. Y vamos a mirar el tema con base en la interacción entre la armonía interior de la casa y la interior de quienes la habitan, y también de la concertación o sintonía de la energía que brota y recibe la casa con la que se desprende del interior de los seres que la habitan y quienes a su vez reciben el influjo de su entorno doméstico.
Pero hoy queremos mirarlo también desde algunas perspectivas históricas y, por qué no decirlo, cósmicas. Lo cósmico, perdón, nos golpea permanente e incesantemente. Otra cosa es que no lo notemos. Vamos a mirar la casa de cada una de las culturas mayores, a interesarnos por lo que hicieron sus gentes, cómo buscaron la armonía de su interior y su entorno con sus respectivos signos y legados culturales, cómo interactuaron con la energía que generaron, liberaron, disiparon y transformaron, cómo resonaron con ella para ser y trascender. Veremos también cómo fueron ampliando la casa del hombre, cómo este surge del universo informe, es decir, un universo misterioso e incomprensible, un universo sin forma del hombre primitivo. ¿Cómo adquiere el hombre poco a poco la noción del sentido de ese universo? Luego la de un mundo que se va poniendo en orden y que Descartes y Newton declaran en equilibrio antes de que Einstein lo compruebe relativo y Heisenberg lo encuentre incierto. Dios es el horizonte hacia el cual nos dirigimos, pero que siempre se aleja. El del hombre es un viaje hacia el todo y la nada, la shunyata de los místicos budistas. Veremos cómo las grandes culturas, las llamadas mayores, se dieron de a dos en dos en las cuencas de los grandes mares, siempre de este a oeste, simbólicamente en pos del sol. Es decir, en pos de esa fuente primigenia y cuántica de energía. Así las culturas India y China se dan en la cuenca del Índico. Egipto y la greco-romana en la del Mediterráneo. La árabe en Córdoba y Granada. Y la de Occidente, las dos en el Atlántico. ¿Será que la gran cultura cuántica o cósmica que se avecina surgirá en la cuenca del Pacífico, en donde se cierra el ciclo y ya se topa el conocimiento de Occidente con la sabiduría y el misticismo de Oriente? La cultura viaja por el agua. ¿Será allí en las aguas del Pacífico donde se dará la gran síntesis de la cultura del milenio de la luz? ¿Será allí entonces cuando desde la casa del espíritu de la tierra, la noósfera de Teilhard de Chardin, el hombre por fin encuentre su unidad y se proyecte hacia el cosmos, hacia el punto omega, y se haga uno con la conciencia de la realidad cuántica? Oremos. Un nuevo paradigma para un mundo en armonía. La casa mesopotámica. Mesopotamia fue la cuna de las culturas. Allí, entre los ríos Tigris y Éufrates, en la llanura aluvial, se asentaron con sus cabras y sus perros y fundaron los primeros poblados, los pastores nómadas de las tierras altas y del piedemonte del Cáucaso. Esto ocurrió hace unos 12.000 años. Allí experimentaron lo que ya habían observado y aprendido de la naturaleza, que la semilla esparcida por el viento germina en la buena tierra y provee alimento. En Mesopotamia, tierra más que fértil, reemplazaron el viento, sembraron, regaron y recogieron. Les gustó lo que lograron y allí se quedaron, cultivando la tierra y la familia, construyendo sus casas de paja, sol, aire y tierra pisada. Germinaba la cultura. Fue la revolución agrícola.
Las casas se multiplicaron y surgió el poblado. Luego la tribu y muy pronto el clan. Allí se forman Ur de Caldea, Catalhuyuk y Jericó. Más adelante, Nínive y Babilonia. Sumerios, acadios, hicsos, caldeos, mitani, hititas y babilonios y los pueblos del mar se mezclan, luchan por la tierra que es el poder, se esclavizan unos a otros. Toda esa sangre, ese dolor, esa determinación por sobrevivir a riesgo de la vida y al precio de la muerte, cuajan en la región. La lámpara de aceite, la cerámica, la rueda, la cocción de alimentos, el tejido, la hoz, el buey y el caballo, el regadío, el cobre, el bronce, el arado, el carro, el hierro, el gobierno, la ciudad-estado, la escritura, el derecho, las matemáticas, la astronomía, los acueductos, la moneda y el imperio asirio. El formidable legado de los mesopotámicos, la cultura, queda definido, consagrado y ungido para siempre. En el año 146 a.C., cuando se oculta en la eternidad el sol de Babilonia. Ese es el legado de los mesopotámicos, la forma de la cultura, el proceso cultural, la forma de la historia. Pero el sol de Mesopotamia ya había irradiado hacia Egipto, hacia la India y hacia las tierras y los horizontes del Mediterráneo. Todo ello surgió de la primera choza, de la primera casa que un pastor de cabras sembró hace 12.000 años en la llanura aluvial de Mesopotamia. La casa india. Concurrentemente con el devenir cultural en Mesopotamia y Egipto, surge en el Valle del Indo, en el tercer milenio antes de Cristo, la cultura urbana de Mohenjo-Daro y Harappa. Pero el insurgir de la cultura india no se da sino a partir de las invasiones de los arios, entre 1500 y 1000 antes de Cristo, las cuales nutren e impulsan el proceso en el Punjab, en las tierras de la llanura aluvial entre el Gara y el Indo, otra Mesopotamia, es ya la India védica. La cultura india es contemplativa, es una cultura de la introspección. Y ahí aparecen las primeras manifestaciones del misticismo oriental que condicionan la esencia del hinduismo y del budismo en sus diversas denominaciones y liturgias. Tal vez el legado más importante de la cultura india lo constituyen las leyes de Manu, del sánscrito Ku Manu, de donde proviene humano, es decir, las que rigen el comportamiento del hombre. Son el fundamento del posterior código de Hammurabi, de la Sharia islámica y del decálogo judeo-cristiano. Provienen de la confrontación del hombre consigo mismo, de su ronda interior en busca de la armonía y de su experiencia personal con la realidad infinita a través de la compasión. La casa del hombre es su ser, su cuerpo y su mente, y debe estar en armonía con el cosmos, puesto que la casa del hombre es también la casa de Dios, mensana
incorpore sano. Eso viene de ahí. La casa china. La cultura china aparece más tarde, por los albores del siglo XVI a.C., bajo la dinastía Shang Yin. Los chinos son numerosos, extrovertidos, mercachifles y viajeros. Por la ruta del ámbar, posteriormente llamada de la seda, se desplazaron por Asia Central y penetraron en Europa por el Danubio, ascendieron por Hungría, Polonia y los países bálticos hasta Suecia, Noruega y Finlandia en busca de ámbar, el cual cambiaban por sus porcelanas, sedas, pinturas y armas. Por el camino dejaron muchos chinitos. Pero el rasgo fundamental de la cultura china y su legado para las que la sucedieron fue el culto de los ancestros y las normas de comportamiento entre consanguíneos y afines. En pocas palabras, nos legaron la institución de la familia extendida, que aún se honra en tierras de América y de buena parte del resto del mundo. Son las casas de los abuelos de toda Colombia y de toda América Latina. Manifestación palpable de la familia extendida es la arquitectura china, casas planas de un solo piso en las que conviven abuelos, padres, hijos, tíos, cuñados, primos, nueras, yernos, nietos, concubinas y sirvientes de uno y otro sexo. Y que a medida que crecen y se multiplican las familias, se van agregando patios y salones a la edificación original. Son las casas, repito, solariegas de los abuelos de América, en las cuales aún hoy siguen mandando los más viejos, generalmente la más vieja. Esas casas fueron y aún son el templo de la familia. Era de rigor que en ellos reinara la armonía inducida por los estrictos rituales de comportamiento. Por lo demás, la tradición budista inspiraba a su vez las disciplinas de la liturgia interior, las cuales irradiaban sobre toda la comunidad familiar y sobre su entorno inmediato, la casa. Y en grupos familiares tan extensos, se hacía indispensable tener en cuenta, manejar y dirigir sabiamente las energías de las personas y las de los demás componentes de su entorno. Animales, muebles, accesorios, enseres, ropas, adornos, alimentos y naturaleza. La arquitectura, en lo tocante con espacios, volúmenes, áreas de circulación, materiales, ventilación, puertas, aguas y desagües, alumbrado, almacenamiento, techos, pisos, accesos, corredores, pasadizos, acabados y colores, también interactuaba con el espíritu y las energías de vivientes y vivienda. Y era indispensable armonizarla toda ella. Así el cuerpo es el templo del hombre y de Dios. Si el cuerpo es el templo del hombre y de Dios, como lo era y lo es en la cultura india, en la cultura china la casa es el templo de la familia y es también casa de Dios. A partir de la cultura china, las culturas se tornan más complejas y sus diversos factores, actores y expresiones crecientemente interdependientes. La población aumenta. Se opera a niveles cada vez más altos de energía y el mundo se hace más vasto, más amplio y más esquivo. Para buscar la armonía y orientar la energía, el periplo cultural que parte de China y ya va en Occidente optó por el conocimiento. El de
Oriente prefirió la sabiduría. Entonces se separaron. Hoy se han vuelto a encontrar. La casa egipcia. En el año 3100 a.C., por acción de algunos grandes caudillos, surge en Egipto la primera dinastía, la cual unifica todo el territorio del Bajo y Alto Egipto sobre la llanura del Nilo, entre el delta del mismo y la primera catarata. Es el imperio de los faraones que se extiende desde Menes hasta Cleopatra, última reina de la dinastía 27. El camino de Occidente se inicia en Egipto. La de Egipto era ya una cultura milenaria. Su población es numerosa y se estratifica en múltiples estamentos sociales. Los siervos cultivan la tierra y son los más. Siguen muchos artesanos, luego bastantes comerciantes. Son menos los profesionales, no tantos los burócratas, bastantes más los soldados. Por encima de todos los anteriores, la pequeña casta sacerdotal, el poder en Egipto y en el vértice, faraón. Es la pirámide social con el gobierno en el ápice. Solo falta el territorio para completar el Estado, y está ahí, es Egipto. Se tiene el territorio y se tiene la gente. Entre los dos configuran la nación. Si se agrega el gobierno, se completa el Estado. Su representación concreta es la pirámide. Su base cubre un área enorme, representa el territorio. Su cono, los estratos sociales, es decir, la gente. Y su vértice, de piedra pulida o cerámica, ya agotadas por acción de la arena y el viento, simboliza a Faraón, el gobierno. El gran legado cultural de Egipto es la concepción y organización fundamental del Estado. El hombre ante el Estado es el hombre ante esa gran familia de familias, sus coterráneos. Egipto es la casa de todos. En Egipto el hombre encontró la patria. Allí también, burócratas, sacerdotes y faraón, es decir, el gobierno, se empeñan en propiciar la armonía y en cautelar la energía de Ra. La dinastía 18 fue sin duda la más brillante del antiguo Egipto. Sus reyes adoptaron el título de faraón. Es la dinastía que asiste a la expansión de Egipto. Es la de los grandes guerreros y gobernantes, los Amenofis, los Tutmosis, los Ramsés. Son los tiempos de Akenatón. Amonhotep IV, repito, Amonhotep IV, también conocido como Amenofis IV, cuyo nombre significa el oculto está complacido, reinó entre los años 1370 y 1352 a.C. Heredero de la estirpe de los Amenofis, era descendiente directo de Tutmosis III, el Grande, también conocido como el Napoleón de Egipto, quien llevara la gloria de Egipto y sus ejércitos hasta los más amplios confines que jamás alcanzara el imperio. Su padre fue Amenofis III, el Magnífico, faraón sibarita y festivo, de ascendencia mitani por parte de madre. Su madre fue la reina Tigi, princesa también mitani, sabia, perspicaz y discreta. Por tanto, Amonhotep era 3/4 mitani, esto es ario. El pueblo mitani mesopotámico era un pueblo de origen ario. Su esposa fue Nefertiti, cuyo nombre significa la bella mujer ha venido. Es la Nefertiti cuya cabeza está en el Museo de Berlín. Esa mujer absolutamente hermosa, que se hubiera llevado de calle a cualquiera de nuestras reinas de belleza. Mitani a su vez, de acuerdo con la línea de las consortes de la dinastía. El pueblo mitani, repito, era de origen ario, vivía en las márgenes del Éufrates sobre la gran curva del río. Es decir,
en lo que hoy es Irak. Es que Saddam Hussein viene de allá, del Imperio Sirio. Amón-Hotep asciende al trono y a los 6 años de su reinado rompe una tradición milenaria al retar la mitología politeísta de Egipto, servida y explotada por la poderosa casta de los sacerdotes de Tebas, que se llamaba Heliópolis, quienes vendían culto a Amón y detentaban el verdadero poder en Egipto. Yo me extiendo un poco en Egipto porque Egipto absolutamente es fundamental. Los historiadores, la mayor parte, le dan muy poca importancia, pero los morfólogos, como de los últimos, de los morfólogos de este siglo, ¿no? El doctor Toynbee, por ejemplo, y el doctor Spengler, le dan particular importancia a Egipto. Por eso me detengo un poco en Egipto, porque realmente la tiene. Y ya desde tiempos de Tutmosis IV, su abuelo, se venía fraguando un enfrentamiento entre el faraón y los poderosos sacerdotes. Algunos sugieren que este antecedente sirvió de coyuntura para que Amón-Hotep provocara la ruptura definitiva, diera el traste con el poder sacerdotal, erradicara el politeísmo, prohibiera el culto de Amón y lo sustituyera por el de una sola divinidad, Atón, quien es todo y es nada, representado en el disco solar. Amón-Hotep se convierte así en un hereje, en un rebelde. La revolución fue impresionante, impresionante, y la reacción de los sacerdotes fue increíble, tanto que Amón-Hotep o Akenatón tuvo que desplazarse hacia el Bajo Nilo y construir allá su capital. Para comprender claramente lo que significa Akenatón y su legado, en lo que ha transcurrido desde entonces hasta el presente, y apreciar su importancia como hito en la evolución del espíritu humano y de la ciencia experimental, es preciso recordar algunos aspectos claves de la mitología egipcia de los tiempos del Nuevo Imperio, y en especial los mitos solares de Amón y Atón. Perdón. Amón, el oculto, era, como ya se ha notado, una divinidad de la mitología de los sacerdotes de Tebas. Era el dios de la fecundidad y se representaba en el carnero. Ra era el dios solar, también venerado en Tebas. Y por tal motivo, Tebas también era conocida como Heliópolis o ciudad del sol. Ra cambiaba de nombre según el momento del día. Así era Rajaract al amanecer, Ra durante el día y Atón Ra en la noche. En su barca solar cruzaba el cielo de día y el mundo subterráneo de noche. Se le representaba antropomorfo, con cuerpo de hombre y cabeza de halcón. A principios del Nuevo Imperio apareció el culto de Amón Ra. La fusión de estos dos mitos muy probablemente reflejaba y representaba la fertilidad y el consecuente poder de Egipto. Egipto era poderoso porque producía el grano que alimentaba a todos los pueblos vecinos en el Valle del Nilo. El Medio Oriente siempre, tradicionalmente, ha sido escaso en aguas. Arriba, el Tigris y el Éufrates, un poco más abajo el Jordán y luego el Nilo, pero no más. Entonces, los enfrentamientos por el agua en el Medio Oriente siempre han existido y continúan. El poder geopolítico de Egipto estaba en el grano, en el alimento. Cuando lo perdió, cuando resolvió...